Uno de los ejes de Estado, tanto para el Poder Ejecutivo como el Legislativo, es precisamente los derechos humanos de las mujeres, de una agenda transversal de género donde todos los actores involucrados estemos comprometidos con la igualdad. La erradicación de la violencia machista en contra de todas las mujeres y niñas debe ser un elemento central en la política de nuestra entidad. Subrayarlo significa el reconocimiento de un problema que no solo queja a San Luis Potosí, sino principalmente a toda Latinoamérica, donde tenemos el mayor número de cifras, donde diariamente de 7 a 9 mujeres están siendo víctimas de feminicidio aquí en México. La alerta de violencia de género fue una acción que emanó del anterior gobierno federal, donde lamentablemente fue una política generalizada para todos los estados, donde fue declarada sin focalizar las características sociales, económicas, políticas, etc. Y mucho menos fueron reconocidas las características de la población objetivo, es decir, las mujeres. No hubo mayor definición del problema que el reconocimiento generalizado de un fenómeno que la misma alerta no ataca desde las causas y finalmente carece de indicadores para medir si está siendo o no implementada de forma adecuada. Entre otras deficiencias que he resaltado en otros espacios y que me llevan a concluir que la alerta no ha funcionado y que no solo se trata de voluntad política, sino de conocimientos técnicos. La violencia contra mujeres y niñas sigue siendo un problema invisibilizado, principalmente en los espacios privados como el doméstico, donde Naciones Unidas ha declarado que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física y sexual. De ahí que el bienestar y protección de nuestros derechos humanos son fundamentales para que el Estado alcance la inclusión y bienestar social, y el reconocer que las políticas que han intentado implementarse no son las mejores ni las más adecuadas hacia la igualdad sustantiva, por no abordar las causas más profundas de la desigualdad de género y de la violencia. Considero que este es el momento de actuar de forma eficaz ante este panorama, comprendiendo que se requieren otras acciones complementarias a la alerta que resuelvan el problema de raíz, como la iniciativa Spotlight, porque San Luis Potosí necesita generar enfoques con actores internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea, y hacer alianzas con la sociedad civil para reconocer las causas y dar juntos y juntas soluciones eficientes a este fenómeno que frena el desarrollo de más del 50% de la población local. Se requiere poner un freno a la impunidad y lograr el acceso a la justicia. Se requiere sumar esfuerzos intergubernamentales para garantizar el pleno acceso a los derechos de todas las mujeres en la entidad potosina. También necesitamos contribuir al empoderamiento de las mujeres como sujetos de derechos. De ahí que una gran fortaleza para combatir las violencias será dar enfoques locales desde los municipios, porque no se puede erradicar violencia con acciones muy generales como la alerta de violencia de género. Se requiere atacar un problema complejo con diversidad de aristas y particularidades con acciones focalizadas. Finalmente, desde el Poder Legislativo podemos y debemos encabezar el diálogo desde nuestros compromisos y obligaciones con la agenda de género. Soy una convencida de que debemos demostrar nuestro cumplimiento con los instrumentos internacionales de los derechos de las mujeres, ya que creando marcos normativos adecuados que fortalezcan a las instituciones en sus capacidades, estos se verán reflejados en una sociedad más justa e igualitaria entre hombres y mujeres.